Bien, como habéis visto, hemos realizado tres pruebas de agua a este Samsung Galaxy A20e. La primera consistía en sumergir en una piscina con cloro durante unos 20 segundos aproximadamente y a una profundidad de unos 10-15 centímetros aproximadamente, y esa prueba la superó sin ningún tipo de problema. El dispositivo seguía funcionando, como habéis visto. La segunda prueba, esta vez, consistía en sumergirlo, esta vez un poco más profundo, alrededor de unos 20 a 30 centímetros aproximadamente, y las pruebas las superó también, como habéis visto.
A los 10 minutos aproximadamente, el dispositivo, aunque seguía encendido, dejó de funcionar. Empezaba ya a dar algunos fallos, aunque todavía la pantalla funcionaba, pero el táctil muy bien no funcionaba. Decidí hacer una tercera prueba y esta vez sí lo sumergí en una profundidad de más de un metro. Eso sí, simulaba como si se hubiera caído el dispositivo a una piscina y enseguida corriendo lo sacaba de la piscina. La pantalla funcionaba, no funcionaba el táctil y de repente se apagó y ya no ha funcionado más. Esto ha pasado hace escasos minutos. Estas pruebas las hago yo o las realizo para ver qué pasaría si el dispositivo se cayera por accidente al agua. Esto obviamente no intentarlo en casa bajo ningún concepto, ya que corremos el riesgo de que el dispositivo deje de funcionar. ¿Qué es lo que se suele hacer en estos casos? Bueno, en las cámaras, tanto en las dos cámaras traseras como en la cámara delantera, hay humedad porque se ve, y lo que voy a hacer es retirar la bandeja SIM. Voy a colocarlo en arroz durante aproximadamente unas 72 horas aproximadamente y después voy a encenderlo. Nunca intentar encenderlo o ni siquiera conectarlo al cargador, porque obviamente eso puede hacer que si tenemos alguna posibilidad mínima de que el dispositivo vuelva a funcionar, si nosotros ahora intentamos encenderlo, aunque no enciende, porque lo he intentado encender pero no enciende, o conectamos el cargador, vamos a perder esa mínima posibilidad que tenemos, ya que vamos a crear un cortocircuito dentro del dispositivo. Por lo tanto, eso no intentarlo en casa. El conectarlo al cargador, simplemente lo sumergís en arroz para ver si el arroz puede absorber la humedad del dispositivo, obviamente retirando la tarjeta, la bandeja donde van colocadas las tarjetas nano SIM. Como he dicho antes, voy a dejarlo en arroz durante aproximadamente unas 78 horas. Si el dispositivo deja de funcionar, si el dispositivo sigue sin funcionar, no voy a hacer ningún video, porque ya sabéis que no funciona. Lo he intentado encender, pero no funciona. Pero si el dispositivo funcionara, sí realizaría un video para comprobar que el arroz sí funciona, aunque yo ya digo que el arroz sí funciona porque llega a absorber la humedad del dispositivo. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, recuerda que tienes la opción de darle like, de compartirlo y además de suscribirte. En el caso de que te suscribas, por favor, no olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Yo soy Jonathan, eso es 100%, y nos vemos en el próximo video.